gran noche, mi gran noche, es que me suena, mi gran noche 178, pues sí, yo no he visto a tanta gente ahí, ni concursante esperando, ni nada, ni... ¡Uy, hola, qué hay! ¡Buenas noches! Perdón, es que yo no tendría que estar aquí, la verdad, es que no sé lo que hago aquí, yo en realidad venía a acompañar al Celu y no sé dónde se ha metido, es que se me ha perdido. Vamos, seguramente ha escuchado un pito del carnaval y ya sabéis que la cabra tira al monte, ¿no? Y se me da cosita de dejarlo solo porque como es tan tímido, no sé yo el hombre lo que va a hacer por ahí solo. Bueno, pues nada, el caso es que en esa estoy buscando al Celu por todos lados, que además me he paseado por los camerinos, por todos lados, he ido a maquillaje y en maquillaje de repente me han pillado y me han dicho, oye, nena, vente, vente, que te vamos a maquillar. Y digo yo, pero ¿para qué me vaya a maquillar si yo no vengo para nada? Y me dicen, pues bueno, te vamos a maquillar, pues mira, para ponerte más normalita, que ya más guapa no se puede. Que esto no lo he dicho yo, ¿eh? Que esto me lo han dicho a mí los de maquillaje. Que esto no es que yo lo piense, que yo no, que yo soy del montón, vaya, del montón de arriba, pero del montón. Bueno, el caso es que luego me han dado esto, que tiene pinta, la verdad, yo creo que esto es un guión. Y me dice, ah, claro, sí, pues sí, y además me dice que me presente. Que me presente. De verdad me tengo que presentar. Pero no, ustedes no, la cara no les suena, no, la risa. De verdad que por ahí me dicen eso de, oye, que tu cara me suena. Pero, sí, es que me lo dicen. Me dice, bueno, también me llaman larga, jirafa, eres más grande que Alemania, menudo cuerpo para encalar. Qué bonito, menudo cuerpo para encalar, ¿eh? Esto sí que es un piropo. Vamos, eso es más de Cádiz que los carnavales, los chicharrones y la segunda división. A ver este año si cambia la cosa, no sabemos. Bueno, pues nada, no sé, es que no sé, ¿quieren que me presente? Bueno, pues como yo soy muy bien mandada, me voy a presentar, ¿vale? Señoras y señores, con todos ustedes, la gran Esther Rollo. Muchas gracias. Gracias. Que me he venido arriba, me he venido arriba porque, bueno, ya tengo la costumbre y, en fin. A ver, bueno, pues hecha ya las presentaciones, el público tiene alguna pregunta o, no sé, o alguien que quiera ir al baño o... Vamos a ver, hay un rumor, o por lo menos había un rumor el año aquel que te presentaste a Miss España, que lo ganaste, evidentemente, que se comentaba que te habían prohibido salir con tacones a ti, al escenario, porque las otras concursantes a tu lado parecían las pitufinas de... Y entonces tuviste que salir con los tacones muy chicos o sin tacones. ¿Eso es verdad o no? Pues yo estas cosas me preocupan muchísimo. Un disparate, pero claro, una mujer de tu tamaño, que estás para debutar en los Lakers, pues tiene que saber, ¿no? En estos casos, ¿qué es lo que se hace? Cuando te dicen que vayas sin tacones, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, pues mira, Bertín, me alegro que me hagas esta pregunta. En fin, bueno, la organización de Miss España me sugirió que no llevara tacones, pero esto es verdad, pero vamos, no porque parecieran pitufitas a mi lado. Es que era como que se las veía más de lejos, ¿sabes? Entonces dijeron, bueno, pues tú plana. En fin, no sé si te he respondido a la pregunta. Muchas gracias, hija, por explicárnoslo también. Y nada, y aquí estoy, bueno, que sigo con el intríngulis, porque yo no sé, es que no sé bien lo que hago aquí, la verdad, no tengo ni idea. Me han puesto esto, el 178, ahí no hay tantos concursantes esperando, o sea que no sé dónde se han cagado el número este. 178, ¡ah, no, claro! 1,78, que son los centímetros que me separan a mí del suelo, pues claro. Ay, de verdad, que... Bueno, ¿qué? ¿Os parece que estoy preparada para ser la invitada de hoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, pues ahora sí, aquí empieza mi gran noche. Un fuerte aplauso para el guapetón que tenía que haberme presentado en vez de yo, Mr. J. Abril. ¡Era Rollo, qué maravilla!